La pregunta es de si es hombre o mujer persiguiéndola en cada escenario. El cuestionamiento constante de si luciendo como luce, manos grandes, musculatura prominente, vello facial, debería seguir compitiendo con las damas. Mofas e insultos de sus contrincantes, expuesta públicamente a su identidad sexual y genérica por médicos, periodistas, aficionados y federativos del atletismo, blanco del sexismo, la homofobia y el racismo, la atleta sudafricana Caster Semenya, a quien el hiperandrogenismo que padece le produce unas cantidades de testosterona sensiblemente superiores a las habituales, ha pasado a la historia con solo 25 años, por más que ser bicampeona olímpica de los 800 metros planos. Y como si fuera poco, el calvario Semenya, la Federación Internacional de Atletismo, ha sacado una normativa que estipula que las atletas que compiten entre 400 metros y una milla deberán tener unos niveles de testosterona en sangre por debajo de 5 nanomoles, los 6 meses previos a una prueba internacional o para validar un récord del mundo. Dos aspectos sobresalen en esta mañana decisión de la IAAF, que ha sido establecida, según ellos, a partir de un estudio no publicado en ningún lado, que prueba que las atletas intersexuales tienen ventaja en varias modalidades. Uno es que la cifra de testosterona establecida es arbitraria. Se estima que las cantidades normales en una mujer son de 0.12 a 1.79, mientras que en un hombre aparecen de 7.7 a 29.4. Y la otra, que la restricción ha sido solamente en las pruebas donde interviene la sudafricana. Ciertamente, nadie nunca ha sugerido que ella haga trampas, pues sus niveles de testosterona son elevados, pero sin necesidad de tomar sustancia alguna. Y esto, en un deporte carcomido por el doping, bastaría para probar su inocencia, si no fuera porque, en el fondo, todo se trata de cómo luce. Por Semenya y otras personas como ella que padecen calvarios similares, habrá que levantar la voz este 17 de mayo, fecha señalada mundialmente para la lucha contra la homofobia y la transfobia, y también el resto de los días. Juliet Calaña, Isla Visión.